Las criptomonedas han introducido la industria de la moda en la era digital, al orillar a las marcas a crear prendas y artículos virtuales conocidos como NFTs, para llegar a un nuevo nicho de mercado. El token no fungible NFT genera un valor único a comparación de otros tokens, ya que se puede usar como una firma de autentificación digital. Esta se la adjunta a archivos digitales y le ayuda a ser aceptados, al igual que un objeto tangible, con un papel que firme su autenticidad. Dependiendo de la plataforma en donde compraste la prenda y el poder del artista, puedes usar tu vestuario en sitios como Decentraland, CryptoVoxels o Sensor. Como expliqué, también te pueden mandar fotos tuyas con las prendas editadas a tu cuerpo. Y con Filta, se usa el filtro dentro de la aplicación, se guarda en tu galería de fotos y lo puedes subir a cualquiera de tus redes. El Ethereum es la criptomoneda más común para comercializar tokens no fungibles, o también conocidos como NFT, y su valor es superior a los 66 mil pesos mexicanos. Sin embargo, esta y otras divisas virtuales pueden ser fraccionadas en cantidades menores. Estos se pueden vender a través de la plataforma de OpenSea, por ejemplo, con la aplicación de Filta usando Ethereum. La adquisición de este te da derecho exclusivo al filtro, siempre y cuando lo tengas en tu cartera digital. Se pueden vender a través de plataformas como DigitalX, DressX o The Fabricant, y se pueden comprar con el token de Mona, PRT, BNB o Fiat normal. En mi experiencia he visto y vendido artículos desde $25 hasta los $250, y este promedio cambia de acuerdo a la criptomoneda que se esté usando. Hasta ahora llevo 3 colecciones. La primera fue las bolsas del mandado, la segunda los mandiles mexicanos, y la tercera son todos los filtros que he creado para la aplicación de Filta. Todos fueron inspirados en la cultura mexicana, en la tecnología y en la cultura popular. En mi caso, la recepción ha sido buena. He vendido la colección de bolsas de mandado y los mandiles completamente, y uno de mis filtros, el de paletas de manguito, se agotó en menos de 2 horas. El diseño que cerró el primer Meta Gala, celebrado el 17 de septiembre de 2021, fue la Emperatriz del Metaverso, creado por la casa de moda digital The Fabricant y modelado por el influencer virtual Ruby9100M. Este filtro fue comprado por 2.2 criptomonedas Rare, es decir, más de $8,300 o 166 mil pesos. Lo más difícil para mí es estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo 3.0. Cada día salen nuevos proyectos, plataformas, tecnologías, se forman comunidades, y no estar en línea por unos días se siente como semanas. Aparte que te tienes que promocionar mucho para poder destacar y crear contenido llamativo. Desconozco las operaciones y distribución de prendas físicas a fondo, pero para las digitales creo que será muy parecido a los videojuegos y cómo consumes accesorios para tus avatares. Pienso que la mayor ventaja será que no tendrás que formar parte de una marca renombrada para poder tener un lugar alto en el mercado, ya que tu producto dependerá de muchos factores y no solo del nombre de la marca. Nike, Adidas, Zara, Hermes, entre otras marcas de la industria, han incursionado en la criptomoneda con colecciones que se adquieren a través del blockchain.